¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Transformando Vidas TV. Mi nombre es Marco Verduzco y es un placer estar el día de hoy con ustedes. Me acompaña Jezabel, amiga. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos. Y pues como les dijimos la semana pasada, estaremos recorriendo todas nuestras diferentes plazas comunitarias. Y en esta ocasión estamos en el Centro de Desarrollo Comunitario del DIF Loma Linda, Marco. Así es, vamos a conocer las actividades que se realizan tanto del propias del DIF municipal como de nuestra dependencia con nuestra plaza comunitaria. A continuación, vamos a ver lo que nos tiene preparado nuestra compañera Marcela León. ¿Qué te parece? Acompáñenos. Hola, en esta ocasión nos encontramos en el Centro de Desarrollo Comunitario en la colonia Loma Linda, en donde adicional a ofrecerse los servicios del Instituto Estatal de Educación para Adultos, se ofrecen algunas otras actividades. Acompáñenme. El centro comunitario tenemos cursos actualmente de lo que es reposterías, postres fríos. Sí, estamos haciendo gelatinas donde participan 15 personas que vienen a los cursos los días miércoles. Y pues es un curso que pues es para bien de la familia, para que ellos aprendan a poder tener un ingreso más en su hogar, ¿verdad? Todo es gratuito, ¿eh? Es gratuito, se le invita a la comunidad para que vengan a los cursos, a este centro, porque este centro, siempre lo he dicho, es un centro de la comunidad. Pues ya hace como 2 meses que nos dieron el curso y aquí pues estamos haciendo, yo con esta piñata ya van a ser 3 las que hago, y pues mis compañeras aquí han hecho más porque con eso ellos se ayudan en su casa, las venden y le está viendo, nos sirvió mucho el curso que nos dieron. Y ahorita también tenemos curso de repostería, que es esto, de gelatinas y todo eso, una vez a la semana. Y estas piñatas están elaboradas con papel reciclable, con cartones, y para que no nos saliera muy caro. ¿Cuánto tiempo le tomó elaborar esta piñata? Como una semana, porque nada más vengo un rato. Si quieren desestresarse, aquí estamos, mucha gente viene a desestresarse aquí, a platicar, vienen con su bordado, vienen y pues muy a gusto porque las atienden muy bien, no les hacen, a toda la gente atienden bien. Así que ya sabe, si usted vive cerca de la colonia Loma Linda, esta es una buena opción para que acuda a sus clases de elaboración de piñata. Y bueno, ya me llevo esta de muestra y continuamos. Vamos con nuestros compañeros. Pues muy interesante todos los servicios que ofrece el sistema DIF a través de los Centros de Desarrollo Comunitario, Marco. Sí, qué padre ver cómo la gente se interesa por superarse, por aprender nuevas cosas y eso mismo poder hacer algo, poner un negocito, vender las, por ejemplo en este caso las piñatas que vimos que hacían, poderlas vender para llevar un poquito de dinero a su casa, que es algo muy importante. Entonces, bueno, Jezabel, para comenzar, dijimos que estábamos en la plaza comunitaria de DIF Loma Linda. Así es. Nos encontramos aquí con el técnico docente Seferino Sariñana. Seferino, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Es un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias, Seferino. Oye, Seferino, cuéntanos un poquito de tu plaza. ¿Qué colonias son las que tú atiendes aquí de la Plaza DIF Loma Linda? Esta plaza atiende varias colonias. Estamos hablando de Loma Obrera, estamos hablando de Loma Linda y sus ampliaciones, Lázaro Cárdenas, Rinconada Lázaro Cárdenas, Vista Hermosa, Villas de Guadalupe y sus ampliaciones, Lagunitas, Laguna Azul, Márquez de León y Márquez de León. Esas colonias son las que atendemos por parte de la Plaza Comunitaria de DIF Loma Linda.
Seferino, ¿cuál es el horario de atención y los días que tienes aquí abierta la plaza para la gente que nos está viendo y que quiera venir, que se acerque, que sepa qué días y en qué horario pueden asistir y la van a encontrar abierta? Claro que sí. Mira, Marco, aquí estamos atendiendo de lunes a viernes, ¿sí? En jornadas, en ocasiones sábado y domingo. El horario que tenemos es de 12 de la mediodía hasta las 7 de la tarde. Pues muy importante, ¿no? Se complementa todo porque vemos que ahorita nos decían todos los servicios que ofrecen, ¿no? Son herramientas que nos van dando para superarnos, ¿no? De que si no has terminado tu primaria o secundaria puedas concluir y también puedas aprender un oficio para continuar generando el recurso, ¿no? Seferino, ¿alguna anécdota que tengas, recuerdo, algo que te haya marcado de aquí de tu plaza comunitaria? Fíjate que hace ratito comentaba por ahí una señora, la escuché decir que había una señora de 83 años, no me acordaba en ese momento el nombre de ella, pero se llama Margarita. La señora Margarita, pues no tenía todavía 83 años, creo que tenía 78 por ahí, no me acuerdo. Pero de esa manera, a esa edad, perdón, logró concluir su secundaria, ¿sí? La invitamos inclusive a una reunión que tuvimos por ahí en el Salón Bellavista, y le regalaron una computadora. El director en esa ocasión dijo, no, la señora Margarita se merece una laptop y se la vamos a regalar. Se la regalaron, la señora emocionada, muy contenta, porque inclusive la invitamos ahí por ese logro a comer con nosotros y fue un placer estar con ellos. Y eso es algo que yo lo pongo inclusive como ejemplo, porque imagínate 83 años y haber terminado la preparatoria, lo acabo de saber. Eso es impresionante, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto nos da a saber que no hay edad para iniciar o continuar los estudios, ¿sí? Tenemos un gran número de rezago educativo en todo el estado. Yo creo que es bueno que se acerquen con nosotros, porque los servicios que proporcionamos son completamente gratuitos, sin costo alguno. Muy importante es saber recalcar y que la gente sepa que todos los servicios que se ofrecen aquí en el Instituto Estatal de Educación para Adultos son totalmente gratuitos. Sí, así es, Marcos, como les decíamos, es importante y por eso el programa, ¿no? Hacerles saber a la gente cómo se trabaja en el instituto, que no tiene ningún costo y que solamente nos hace falta que se acerquen a nosotros y que tengan las ganas de superarse, ¿no? Porque nunca es tarde, porque imagínate tú cómo te sientes, ¿no? Es la satisfacción de saber ahorita que fuiste parte de esa historia de la señora que mencionas, de la señora Margarita. Fíjate que esa es una gran satisfacción. Sí, sí, es cierto, la necesidad de ganar un dinero para poder vivir y mantener a tu familia, pues por supuesto que es algo que se requiere. Pero la satisfacción de ver que alguien concluye, la sonrisa que se ve en las personas, claro, cuando acreditan un examen, no se diga cuando concluye el nivel, no, pues es algo que te llena de emoción, ¿no? Y de decir, yo tuve que algo que ver en esa alegría que se tiene. Yo fui parte de eso. Claro, claro que sí. Oye, Seferino, tenemos ahí una sorpresita. El otro día nos platicabas una historia de éxito y de una persona agradecida contigo. Vamos a ver una cápsula que te preparamos de eso. ¿Te parece? Me parece muy bien, claro que sí. Vamos a la cápsula y regresamos enseguida. Fíjate que esto es muy, muy reconfortable y pues una de las satisfacciones principales de nuestro trabajo. Andando perifoneando, que es un medio de promoción que me gusta realizar, porque pues es la manera de captar más personas interesadas en terminar su primaria o su secundaria. Me comenta el señor, me habla, profe, ¿cómo está? Ah, bien, gracias a Dios, ¿cómo está usted? Bien. No se acuerda de mí, ¿verdad? O esta persona me dice, yo estoy muy agradecido con usted porque ahorita yo soy licenciado. Y yo terminé la secundaria con ustedes. El Instituto Estatal para la Educación de los Adultos le está haciendo una atenta y cordial invitación a todas las personas que no han terminado la primaria o la secundaria para que puedan hacerlo ahora en corto tiempo. En corto tiempo y hasta con un solo examen
esa oportunidad y ahorita la verdad que yo estoy muy agradecido y me da mucho gusto volverlo a encontrar y poderle agradecer esa oportunidad que se me dio. No hay nada que agradecer, es mi trabajo, es parte de mis funciones que realizo y me da mucho gusto que haya servido para que tú puedas tener un porvenir próspero, un porvenir, un futuro mejor. Eso me encanta, le digo, es la satisfacción que nosotros esperamos, ¿sí? Es la meta que nosotros esperamos cumplir en nuestro trabajo. Entonces, es muy agradable esta persona, la verdad, es muy agradable que me la haya encontrado. Y nos hemos encontrado pues a muchísima gente más que nos agradece por haber apoyado, por haberlos apoyado, porque pues eso fue. Ellos nos ayudan a cumplir con nuestro trabajo y nosotros les apoyamos para que puedan tener un mejor porvenir, un mejor futuro, que puedan superarse, porque es la manera de hacerlo con el Instituto Estatal para la Educación de los Adultos. Sefrino, ¿qué te pareció tu cápsula? No, hombre, pues fíjate que grandes recuerdos. El señor, saber que el señor es licenciado y que con nosotros terminó su educación básica, pues es muy gratificante, la verdad. Sí, y él muy agradecido. La verdad que ves a las personas y no te acuerdas de ellos porque fue hace muchos años, pero ellos te identifican muy bien a ti porque pues, te ven en las colonias por ahí en la calle promocionando. Bueno, pues muchas gracias por habernos recibido hoy en tu plaza. ¿Algo que quieras agregar? ¿Invita a la gente a que se una a tu equipo de trabajo? Sí, claro que sí. Miren, sí se requiere personal para poder seguir con este trabajo. Por ahí, si terminaste la secundaria, acércate, puede ser asesor o puede ser promotor. Sí, acércate con un servidor y estamos para atenderte, claro que sí. Y pues nada, agradecer que estén aquí y cuando quieran son bienvenidos. ¿Un número de teléfono que nos pueda regalar? Sí, claro que sí, de teléfono 612, bueno, lo acabo de cambiar, 612-22-187-70. Se los vamos a poner en pantalla, sí, no se preocupe. Hace 3 días lo acabo de cambiar, el otro teléfono no me sirvió, ahorita estoy recabando nuevamente lo que hice primero, aproveché antes de que se nos fuera el sistema a rehabilitación, saqué los teléfonos de los educandos. Eso fue lo primero que me preocupó para poder estar en contacto con ellos. Sefrino, te agradecemos tu espacio aquí en tu plaza, que nos hayas permitido acompañarte el día de hoy. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más de Transformando Vidas. Volvemos enseguida. Estamos de vuelta en su programa Transformando Vidas. ¿Qué te está pareciendo el programa, Marco? Excelente programa. Qué bueno que estamos conociendo una plaza más de acá, de la colonia Loma Linda, que estamos arriba en el cerro. De hecho, si sales, hay una vista muy bonita de toda la Bahía de La Paz. No sé si te diste cuenta. No me di cuenta, Marco. Hasta para mí va a ser nuevo andar en este programa porque voy a conocer tantas cosas que no sé. Bueno, vamos a ir con la profesora Consuelo a ver qué nos tiene preparados el día de hoy. Por favor, saquen su lápiz, saquen su hoja, ¿verdad, Isabel? Anoten todo lo que no sabían porque ya vieron que la maestra Consuelo es muy buena, muy experta y muy dinámica en sus asesorías. Vamos con la profe y regresamos enseguida. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Consuelo Beltrán Peralta y soy asesora del Sistema de Educación para Adultos. Bienvenidos a este módulo que se llama Los Números. En este momento presentamos a ustedes el código QR que les permitirá accesar de manera directa al módulo de manera virtual. Bienvenidos a este módulo y empezamos. Este módulo, Los Números, está compuesto por 4 unidades. La unidad 1, que habla sobre las actividades laborales. Unidad 2, que habla sobre calculamos, compramos y medimos
Unidad 3, Actividades de la Comunidad, y por último la Unidad número 4, que habla de cuentas, diseños y ubicaciones. Comenzamos. El sistema que utilizamos actualmente se basa en usar los números del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 para formar los números naturales. El valor de estas cifras dependerá de la posición que coloque y se forme en el número. Por ejemplo, veamos, tenemos el número 2864. La última posición sería la correspondiente a las unidades. La segunda posición a las decenas. La tercera posición, de derecha a izquierda, corresponde a las centenas. Y la cuarta posición, de derecha a izquierda, estamos manejando unidades de millar. Cada una de ellas le va a dar un valor. Por ejemplo, la última cifra corresponde a 4 veces 1. Segundo sería 6 veces 10. 8 veces 100. 2 veces 1000. Si manejamos una suma de estos valores, tendríamos 2 veces 1000, 2 por 1000, 8 veces 100, 6 veces 10 y 4 veces 1. En suma, aquí tendríamos la cantidad correspondiente a 2864. En esta primera unidad vienen los comparativos de estos números utilizando símbolos específicos, como son mayor que, menor que e igual. Estos tres símbolos los van a utilizar a lo largo de todo este módulo. Veamos un ejemplo. Estamos comparando el precio de un refrigerador en una mueblería y en la primera aparece con un precio de 2,846 y en la segunda aparece la cantidad de 2,864. La evaluación consiste en comparar ambos valores. ¿Cómo los vamos a comparar? Primeramente sobreponemos un número al otro. Tenemos 2,846. 6 unidades, 4 decenas, 8 centenas y 2 unidades de millar. 2,864 es el precio de la otra mueblería. Sobreponemos los valores del precio del primer refrigerador con el otro refrigerador para saber cuál cuesta más. Y nos vamos a las primeras unidades, que serían unidades de millar. Encontramos tanto el precio primero como el segundo tienen unidades de millar idénticas. 2,000, 2,000. Pasamos a la siguiente cifra. 800, 800. 8 veces 100. Unidades, decenas, centenas. 8 veces 100, 800. Por lo tanto, descartamos también esta unidad que marque una diferencia. Vamos a las decenas, unidades, decenas, unidades, decenas, decenas con decenas y encontramos que el primer precio en la primera mueblería está con 4 decenas, a diferencia de la segunda mueblería que marca 6 decenas. Por lo tanto, este el número es mayor y lo identificamos aquí al principio, 2,864, y aquí lo tenemos. Por lo tanto, el símbolo que vamos a utilizar es el que nos diga que la parte más amplia es el valor mayor al otro. ¿Cómo lo vamos a leer? 2,846 es menor que 2,864. Y es así como se concluye la primera unidad. En relación a la unidad número 2, que hablamos de calculamos, compramos y medimos, aquí vamos a realizar el mismo procedimiento en donde comparamos valores, siendo mayor que y menor que. En este caso vamos a utilizar datos y números con cifras mayores todavía. Son valores naturales que sobrepasan a la decena de millar. En este caso tenemos valores del censo y vamos a comparar aquí la población juvenil menores de 15 años que van relacionando el género masculino, mujeres y hombres, relación población en Baja California Sur. Tenemos ambas cifras y en el comparativo nos presentan una diferencia entre los dos. ¿Cómo sería? Haremos lo mismo. Tomamos las decenas de millar. Vamos a dar un pequeño recordatorio. Sería unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar. En esta dirección, unidades son los unos, son los 10, son los 100,
toda vez de 100, cada vez de 1,000 y las veces de 10,000. Vamos a tomar el primer valor para comparar cuál es mayor y cuál es menor. Vamos con las cifras de las mujeres. Tenemos 3 decenas de millar. Acomodamos el número en esta posición para compararlo directamente. 37,647. Tenemos 7 unidades, 7 veces 1. 4 decenas, 4 veces 10. 6 centenas, o sea, 6 veces 100. 7 unidades de millar es 7 veces 1,000. 7 decenas de millar, que representa 7 veces 10,000. Comparado con la población de hombres menores de 15 años, 36,859. Vamos a comparar ambos números para identificar cuál es mayor y cuál es menor. Tenemos el primer valor, decenas de millar, descartado porque tiene el mismo valor, y lo vamos a ir eliminando. Vamos con el siguiente valor, unidades de millar, 6 y 7. Y desde aquí estamos viendo la diferencia. El que tiene mayor población es la población de las mujeres. Por lo tanto, al momento de identificar el primer valor mayoritario, ya nos permite saber cuál de los dos presenta un mayor número o una mayor cantidad. Por lo tanto, el sentido de esto sería 37,647 es mayor que 36,859. Con esto concluimos. Gracias, amigos. Si tienes alguna duda, por favor, consúltalo con tu asesor. Y no olvides extraer el código QR que te llevará directamente con tu módulo. Hasta la próxima. Bueno, pues es así como llegamos al término de este segundo programa. Agradecemos a todos nuestros compañeros. Marco, ¿nos ayudas con el número telefónico para el WhatsApp? Claro que sí, es el 612-25-4534. En estos momentos va a estar apareciendo en su pantalla. Asimismo, nuestras redes sociales de Facebook y YouTube, @IABCS. Ahí nos pueden encontrar, pueden ver el contenido que estamos generando, que estamos subiendo para ustedes. Y asimismo, nos pueden mandar un mensaje por WhatsApp o por inbox de Facebook. También nos encontramos en nuestra página web. Ahí pueden encontrar las direcciones, números telefónicos de todas nuestras coordinaciones. O en nuestras oficinas centrales, en la Márquez de León 666, en la zona centro. Esperamos que les haya gustado el programa del día de hoy. Ha sido un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Marco Verduzco. Yo soy Jezabel Martínez y los esperamos para nuestro siguiente programa en Transformando Vidas. Hasta pronto.